qué? Siempre fui hincha Nacional. Sí, lo sé. No quedan dudas que siempre fui hincha Nacional, desde chico. Pero tengo anécdotas yendo a ver Peñarol. Hasta entrando de mascota, lo voy a confesar. Noticias, burles, plata. No, pero hay razones. No. Con el equipo de Lurreta. Pero hay el porqué. En aquella época yo tenía 9, yo tenía 8 y mi hermano 7. Pero claro, yo, y ya después de que llegué a Nacional, primera, todo Nacional, contar de que entré en mascota de Peñarol en un momento, claro, porque yo hubo un partido que entré en mascota, me acuerdo, fue contra River y todo, me acuerdo del partido clarito, ¿no? Y ahora bueno, aquellas finales con River, ¿no? No, fue. Bueno, después fui a ver una Copa Libertadores, Peñarol Racing. Y me acuerdo había un hincha Peñarol, un gordito al lado, que todo el partido, tipo, hablándome de Peñarol, y yo decía, callate, que no aguanto más, me quiero ir, que termine el partido, no aguanto más. Hace gol Peñarol. ¿Y? Y ahí se levanta mi madre, que era Peñarol rabiosa también en ese momento, después cambió. ¿Ah, sí? No, no cambió, pero empezó. Bueno, aflojó. Y se levantan los dos. ¿Y vos? Yo que tipo me quedé así, gol, y empezó todo, Peñarol, y el gordito me dice, dale, cantá, y ahí me tuve que levantar y cantar. ¡Uy, qué fuerte esta declaración! Y quería morir, le ganaron 1-0 a Racing, claro, y todo contento, y cantando de Peñarol, hasta que le iba a mi hermano, sentate, y ahí empezó a sentarme yo.